Y estamos en nuestra cita cultural semanal desde Honda Cádiz. Un placer, como siempre, de saludarles y oportunamente estar acompañados siempre de, de gente. Hoy, además, el traspunte lo vamos a tener en cuenta con dos situaciones distintas. Una primera, que hablaremos después en la segunda parte, que es la literaria, con la presentación del libro. Tendremos ocasión de estar con su autor. Pero antes de todo ello, también queremos un poco hablar de teatro. y retomar con una compañía que desde hace poquitos años, pero llevan ya 30. O 25 años exactamente, quitando esos años que no han intervenido, trabajando, Orozú. Hablamos de ello antes. Pero quiero tener en cuenta y compartir con ustedes un poco la actualidad informativa y lo literario también que se sigue generando en nuestro plató más cercano, en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Así que les leo ahora esas previsiones para esta misma semana. Vamos a ello. ...se presentó en el Espacio de Cultura Contemporánea... ...en el ECO, la 38 octava edición... ...del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz... ...el FIT, uno de los eventos escénicos... ...como sabemos, más veteranos... ...en el panorama nacional... ...y el cartel, de esta nueva edición del FIT... ...que se desgrana... ...en las paredes del Mercado Central de Abastos... ...una pieza que es fruto de una creación colectiva... ...que ha dirigido la artista brasileña Marina Guzzo... ...con la participación de mujeres y niñas de Cádiz... ...la exposición, Mistura... Está compuesta por fotografías en gran formato realizadas por Juan Carlos González Santiago durante ese proceso creativo del cartel y podrá verse hasta el próximo 5 del mes de noviembre. Otra cosa más que compartir: la escritora María Dueñas mantuvo esta semana un encuentro con los clubes de lectura de la red de bibliotecas municipales en la Biblioteca Celestino Mutis. María Dueñas, que ha hablado sobre sus cinco novelas, se detenía especialmente en las hijas del capitán. Última novela que han leído los integrantes del Club de Lectura de la Red de Bibliotecas, como decimos, un encuentro que ha sido además muy participativo, ya que la intervención de la escritora, además hubo un coloquio, posteriormente la propia María Dueñas firmaba ejemplares de sus libros. Allí estuvo también la concejala delegada de Cultura, Maite González, quien, bueno, en este encuentro destacaba que tan solo hace unos días se ha contado con el teatro falla con una adaptación a musical de su gran novela, El tiempo entre costuras, como anunciábamos también aquí. Además, bueno, pues la responsable de Cultura en el ayuntamiento señalaba que una de las propuestas que se llevan a cabo en la campaña electoral fue la llamada de Cádiz Ciudad del Libro, con la que se pretendía llevar a cabo una serie de iniciativas para que crezcamos en torno a la literatura. Y un tercer punto, un año más y ya van 55 del festival en sí y 18 de documental. Hablamos de alcances que cumple ya su nueva cita, pues el principio del otoño gaditano, ya saben que coincide con el festival de la Caracola. Seguimos el modelo consolidado dicen desde la propia organización del pasado año, haciendo que bueno, el Teatro del Títere de la Tianórica, donde se quiere agradecer especialmente a los compañeros del Teatro de Cádiz la implicación, a la sede central también, al ECO, con espacio para los encuentros y para poder proyectar en ese patio por la noche con una mentalidad de cine de verano. Bueno, pues habrá 22 películas en la sección oficial que... Van a recorrer, en este caso, lo mejor del año en el documental de la creación en español, tanto en largometraje como en cortometraje. Se reconocerá el mejor documental andaluz en la mirada andaluza, la sección obligada al ser el festival de referencia en la bueno, en nuestra comunidad dedicado a la no ficción. Este año, además, cuenta con un premio que otorga el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz, un jurado que es joven que refuerza esa apuesta del festival por implicar a centros de enseñanza y crear así nuevos públicos. A este respecto, se potenciará este año también las actividades con los institutos de secundaria, en la filosofía también, de abrir ese festival y un tipo de cine poco habitual de ver a las nuevas generaciones. Tendremos también, dicen desde la organización, ese pase especial para los alumnos de la Escuela de Arte y se acogerá dentro de esas actividades del festival la entrega de premios del certamen organizado por el Laboratorio Social de la Universidad de Cádiz, COEDPA, sobre cortometrajes que reflejen los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU y seguirán también los pases de películas presentadas en el festival para institutos comentadas por sus propios responsables. Y la sección Cádiz produce, estimulando la creatividad local como es obligación en un encuentro cultural como Alcances, que se debe implicar en su territorio. Habrá documentales musicales a la fresquita en el patio del Eco, se va a inaugurar también el documental que sigue la línea de... La apertura de los últimos años en el Castillo de Santa Catalina y con un tema tan gaditano como es el poeta Carlos El Mundo de Ori, con lo que el festival se suma a su centenario. Dentro de las actividades paralelas habrá también colaboraciones de clásicos como con Abma, con Cine Cádiz, también se tendrá esa incorporación como la productora Innova y Dogma que bueno, además de dar su ya tradicional premio, hará también una actividad dentro del festival en su objetivo de hacer un mapeo del sector documental proporcionando encuentros en diversos eventos. Pues agradecidos como siempre de que confíen en Alcances un año más. Y un cuarto punto hoy, presentado en Cádiz Peregrino de Ramón Otero, es un tráiler trepidante con un estilo particular y con indiscutibles conocimientos sobre el trabajo policial. Ramón Otero Presentó esa tercera novela la agente del FBI, Anna Draven, que viaja a España en un encuentro con sus raíces cuando descubre Buen Camino, una novela que cambiará su vida. En ella, el autor, un tal Tony Anderson, relata una serie de asesinatos que va cometiendo a lo largo de su peregrinaje en el Camino de Santiago. Como decimos, libro presentado en Cádiz de Ramón Otero y más cerca de la Audi International Series Festival en Cádiz, ya saben, un centenar de estrenos de series que marcarán tendencia para la próxima temporada y que se celebrará y que se celebrará en Cádiz, como saben, del 7 al 12 de octubre, que va a convertir la ciudad de Cádiz en la capital del audiovisual profesional dentro de ese sector, donde se darán cita en distintos enclaves de la propia ciudad. ...el Sot Series, bueno pues, quiere fomentar la gran industria audiovisual... ...ser un punto de encuentro de proyectos, negocios y un gran escaparate de marketing... ...además de convertirse en el lugar de encuentro top para el audiovisual andaluz... ...como, bueno, motor de arte, negocio, empleo y prestigio... ...así lo ha referido en alguna de sus intervenciones... ...las distintas personalidades que se han dado cita precisamente... ...en nuestra capital gaditana para anunciarlo y promocionarlo... Así que Cádiz se ubicará con el South Series en el mapa de las ciudades de los grandes eventos de la industria audiovisual en Andalucía, en sintonía con dos grandes citas de referente como son el Festival de Málaga y el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Lo que se espera es que esta primera edición del festival tenga un impacto en nuestra ciudad. Se habla económicamente de 7 millones de euros. Serán más de 100 los títulos los que se van a proyectar a lo largo de este festival en distintas secciones del programa. Bueno, hemos querido tener, eh, bueno, lo más cercano posible las noticias, la actualidad cultural de nuestra ciudad en estos días, durante esta semana. Les adelantaba antes que un libro después, pero antes de ello una bueno, una cita con el teatro y además con una compañía que retomó después del COVID un poco y contabilizan ya de trabajo 25 años, que no son poco además. Por ello vamos a saludar, tenemos dos invitados en este caso. Está, por una parte, a quien saludamos primero, me lo va a permitir, eh, Andrés Alcántara, que no me salía. Andrés, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Director de Orozú Teatro. Exacto, sí. He dicho bien 25 años. Sí, sí, 25 años. ¿Y sí. 25 años dirigiendo y poniendo firme a la gente, no? Pues sí. Bueno, lo que ocurre es que lo de ponerla firme cuesta un poco bueno. de, de trabajo. Sí, todo. Bueno, hemos estado 25 años, nos paró la pandemia y lo hemos vuelto a retomar ahora porque el buceanillo del teatro es claro. venenoso y nos, hace, nos ha hecho volver. Y lo hacemos con una obra de autoría de Belén, Belén Pérez Daza. Belén, aparte de sus novelas juveniles e infantiles, eh, tiene editado varios textos sobre, sobre teatro, algunas son versiones sobre clásicos, y, y esta última, la que presentaremos el día 11 de noviembre en el Teatro La Tía Norica, El Liquidador. Eh, Belén es muy inquieta, al igual que todo el grupo, eh, en los temas sociales. Nosotros siempre hemos eh, in, eh, intentado, al menos, que en todos nuestros montajes, mm. al margen, siempre hacemos comedia, pero al margen de que la gente se ría con las diversas situaciones, siempre hemos intentado introducir alguna crítica social, política, claro. eh, que tenga que ver con la sociedad que nos rodea. Y en este caso, pues Belén eh, ha prescindido de todo y ha hecho una crítica, eh, una sátira mordaz, ácida, contra la violencia de género. El público que asista a nuestras representaciones de El Liquidador... Eh, se va a reír con eh, el texto, con las situaciones, con los personajes, pero en algún momento se va a tener que agarrar claro. a su butaca porque lo que se le está presentando es eh, fuerte, duro, al igual que los temas que, que nos rodean en la sociedad. Bueno, estamos hablando de Belén Pérez, eh, guionista de la obra, actriz principal y dramaturga, por pues, lógicamente muchísimos años dentro de, de, de todo esto, Belén. Que estamos hablando de ti. Sí. Permíteme tú el tuteo, ya nos sí. conocemos de antes. Por supuesto. Bienvenida. Muchas gracias, encantada pero de estar aquí. Si te tenemos aquí, mejor que hables tú y que cuentes un poquito, ¿no? Ya más o menos nos ha adelantado el amigo eh, sí. el propósito de esta claro. cita, pero quiero antes de ello form formas parte también de la compañía sí, desde el inicio, desde, desde el principio, principio de todo. Sí. ¿Y, de, ¿Y queda y, mucha gente de aquel principio? Pues somos, quedamos seis. Bien. De cuando empezamos quedamos quedamos seis. Y sí, yo con Orozú, eh, no, no empecé haciendo teatro con Orozú porque yo ya hacía teatro antes, ¿no? Ajá. Pero el Orozú fue un antes y después en, en la vida de, de, de todos los que participamos en la compañía porque empezó a, a salir cosas bien, empezamos a ser conocidos, más fuera de Cádiz que dentro, lo de no ser profeta en tu tierra. Ah, suele pasar. Eh, y entonces, eh, sí, hemos recorrido casi toda España, parte del extranjero, como se suele decir, con la compañía Oroso y estamos muy contentos y orgullosos del trabajo realizado. ¿no? Eh, como bien ha dicho Andrés antes, la pandemia nos paralizó, ahora volvemos con más fuerza, con más ganas, y eh, lo, que se re, con lo, lo que se respecto a mí, ¿por qué este texto? A mí siempre me ha conmovido mmm, distintos problemas de la sociedad. ¿no? Mm. Lo único que ocurre es que yo siempre parto de la premisa que con humor la letra entra mejor. Entra mejor, sí, no lo tomamos de otra manera. Sí, entonces la, mi manera de denunciar las cosas o de criticarlas es a través del humor. ¿Que esto puede herir sensibilidades? Sí, pues, pero ha sido totalmente intencionado que se pueden remover en sus asientos también, que pueden pensar es un tema muy duro para tratarlo de esa manera, pero es que eh, se ha tratado de muchas formas duras ese tema y, y no, parece que la sociedad no, no aprende. Va pues vamos a intentar darle una vuelta de tuerca y vamos a presentarlo de otra manera a ver si así la letra con humor entra. Creo que cunde más. Las consecuencias, quiero decir, después de reírte y mirar lo que pasa sí. en la escena, llega un momento donde te paras a pensar y decir, oye, que nos estamos riendo de esto cuando esto de risa no tiene nada. Y creo que esa consecuencia puede ser positiva, por darle un poco claro. la vuelta, un, una es, tuerca sí. más. Una es lo, eh, lo que in, intento en mis textos. ¿no? El, uh -huh. de, por ponerte un ejemplo, un texto anterior que se llamaba En Black, Vivir en Negro, yo presentaba el problema de, de una familia que solamente subsiste con, el, con el, la pensión del abuelo y el abuelo se muere. Pero esa familia tiene que seguir comiendo. Claro y entonces no se les ocurre otra cosa que meterlo en el frigorífico eso es una situación absurda una situación dura porque esa familia necesita ese dinero pero está presentada de otra manera te ríes con las situaciones pero te llevas el trabajo a tu casa eso es. y lo piensas y eso es lo que hemos intentado hacer con el liquidador liquidador sí que por qué el liquidador no se lo puede el imaginar. liquidador es alguien que liquida y soluciona problemas vale. problemas que le plantean una serie de personajes que llegan buscando ayuda mm. es fuerte es decir de entrada es fuerte pero a ver es que hay problemas que lo tendría que solucionar el estado claro. la justicia y no se soluciona ahí está el liquidador yo tengo, creo que tengo unas imágenes no sé si es un adelanto sí es un sí. De ensayo es un cortito. Video de ensayo, sí, es muy un... cortito que vamos a compartir con ustedes simplemente donde la propia protagonista es también protagonista de estas imágenes que, que vemos ahora en relación con la obra de teatro de la que estamos hablando. La policía dice que esté tranquila, que me vigilan. Y digo yo, ¿por qué no lo vigilan a él? Tres denuncias tengo puestas. A mí el juzgado me despachó con buenas palabras, que él sabía las consecuencias de sus actos. ¿Y saben ustedes lo que pasó? que le importó una mierda las graves consecuencias de sus actos, que eso no fue suficiente y que me mandó al hospital. A mí. Bueno, es una prueba, una muestra, un ensayo. Este es un momento dramático claro. porque la obra tiene también sus momentos dramáticos, pero tiene también. pero tiene muchos momentos de, de risa y que el público, si no de una risa carcajadas, bien que sí se pueden sonreír y... Y lo más importante, lo que hemos dicho antes, eh, llevarse trabajo a casa. Y ahora me gustaría que Andrés contara, sí. por ejemplo, que por qué hacemos esta representación el día 11, que es muy importante. Que coincide con. No, bueno, durante el mes de noviembre sí. eh, se celebran actos con motivo del de Día Mundial contra la Violencia por de Género. Sí. Entonces, bueno, se ha escogido el día 11, eh, el ayuntamiento ha cedido, porque hacemos esta obra en principio en colaboración con una asociación de Cádiz, Las Desamparadas que luchan contra la violencia de género. Están haciendo una labor encomiable y hemos querido colaborar con ella. Lo hacemos a beneficio de la asociación. Todo el taquillaje será para la, la asociación. Porque siempre, como te comentaba antes, hemos estado muy al día de los problemas que nos acucian. ¿no? Entonces, este es un problema... Eh, primordial en la sociedad. cada vez son más las mujeres maltratadas, asesinadas por sus parejas, exparejas, y nos parecía, a Belén en principio, uh -huh. le pareció que esa denuncia había que hacerla ya desde lo artístico. Eso es. Bien. Entonces, bien, pues ahí es donde entramos nosotros, presentamos el, el liquidador, lo tratamos. Belén lo ha tratado con suma delicadeza. porque el tema. Es muy delicado, eh, y, pero el público se va a reír. Eh, hay escenas fuertes porque mostramos qué ocurre ¿no? con esas mujeres. ¿no? Y, y, bueno, y lo que pretendemos es darle visibilidad, que es sobre todo lo que esas asociaciones, y esta en concreto, las desamparadas, quieren: visibilidad y concienciación del público. Y nosotros pues, intentamos hacerlo a través de lo artístico eh, del teatro. Hay que tocar ese tema también, como decía antes la, uh -huh. la, la compañera. Eh, ¿Dónde ensayáis? ¿O cuál es vuestro cuartel? Sí, nuestro de cuartel preparación o... general. ¿Sí? <laughs> eh, el Centro de Artes Escénicas Arbolí, Arbolí. cedido por el Ayuntamiento de ah. Cádiz, que está a disposición de otros muchos grupos de teatro y ensayamos, ensayamos allí. Sí. Oye, de Orozú Teatro. Que no solamente hace representaciones aquí en Cádiz ni en la provincia, porque bueno, de hecho tenéis galardones y reconocimientos de sitios muy importantes, tengo que anotado como por ejemplo en el Teatro Clásico de Almagro, había estado en dos ocasiones, dos veces, entonces, sí. hace ya algunos años, tengo también anotado Festival Internacional de Teatro, Ritual de Málaga, el Festival Internacional de Teatro en Croacia, sí, en Zagreb, Zagre. sí eso en barco no sería, ¿no? No. <laughs> no, no, ¿no? no, que no no se me puede olvidar. Fueron tres aviones para allá y tres de vuelta. Por eso digo y a mí yo. me da un pánico el avión, el avión. tremendo. Sí, y sí, en sí. muchos más lugares tengo sí, aquí: Málaga, en Coruña, en el norte también. Sí. En fin, sí. como antes ha comentado sí. Belén, pues nos hemos recorrido toda España. Afortunadamente, sí. eh, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Eh, pero bueno, afortunadamente los programadores se han fijado en nosotros, en lo que presentábamos, que era siempre eh, siempre ha sido de actualidad. Y afortunadamente, pues nos hemos recorrido toda España. Sí. Qué bien, casi toda España. Incluso en el Teatro Falla, en el Gran sí. Teatro sí. Falla sí, de sí, Cádiz. Sí, ¿eh? lo hemos... Estuvimos en sí, sí. Qué bien. Sí, sí. Bueno, pues una invitación que aunque quede todavía tiempo para que llegue ese día de noviembre. ...y que queremos que, bueno... ...coincidan precisamente con todas esas actividades... ...además que se van a hacer complementarias... A, a ...sobre el, el maltrato... Mm, ...estaremos cerquita de esa fecha... ...para recordarlo nuevamente... Uh -huh. ...pero a ver quién de los dos me hace a la cámara... ...una invitación... ...para que la gente se vaya preparando. Bueno, el día 19 de octubre... ...en el bar La Casa Puerta... ...que como se sabe... Eh, ...presenta múltiples actividades culturales... Eh, todos los jueves, el día 19 de octubre, presentamos el texto en colaboración con las amigas y compañeras de esta asociación de mujeres maltratadas, las desamparadas. Eso es el día 19 de octubre, a las ocho y media. Perfecto. Y el día 11 de noviembre, en el teatro La Tía Norica, a las ocho de la tarde, presentamos el liquidador. Muy claro ha quedado, querido amigo. Muy bien. Andrés Alcántara, director de o Orozú. 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 Qué bueno recuerdo lo del de Orozú. ¿De verdad. ¿Eh? Uh -huh. eh, que gracias. Que estaremos atentos también a esas fechas para nuevamente promocionarlo. Y a nuestra querida Belén Pérez, que te espero aquí un poquito antes de Navidad también, sí. además de para ello, porque habrá nuevo libro. Hay nuevo libro que saldrá pues en diciembre, creo yo, antes de, de las navidades. Belén, gracias. Igualmente, Andrés otro día será el hueco preferido para la literatura, el teatro, la cultura, en definitiva, donde tenéis que estar con vuestros nombres ahí, en primera plana. Lo dicho, hasta un próximo día. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a concluir esta primera parte. Ahora vamos a quedarnos con un libro, un título y su autor. Hablamos de Carnaval de Ojos Negros, cuando las pasiones de febrero se convierten en veneno. No se lo pierdan. Estaremos con su autor, como digo, Paco de Paula. Hacemos pausa, hasta ahora. Bueno, retomamos el programa de esta semana, pero antes de nuestro invitado, que ya lo tenemos en plató, tiempo para seguir conociendo. Yo diría que una de las citas más importantes, yo, por los años de ejecución y el contenido, hablo de alcances en 55 años. Ya a este se cumple la 55 edición, y a lo que he dicho al inicio del programa, quiero sumar también que esta Casa Onda Cádiz se suma a la retransmisión, en este caso, de tres galas previstas para esta edición del 2023. Por otra parte, el lunes y el martes, 2 y 3 de octubre, se imita rán siete obras audiovisuales que bueno van a llegar a los hogares gracias a esta casa y también se podrá ver por streaming y para el 4 de octubre también a la misma hora 10 y media de la noche la radio televisión municipal va a realizar un programa especial dedicado a la entrega de premios DocuExpress... express pero antes de todo ello jueves 28 de septiembre la bueno gala 10 años de docu express a las diez y media una gala que ya se ha celebrado en el patio de Eco un repaso por las obras más relevantes, premiadas en estas ediciones de 10 años de dos huéspedes. Están vinculados también con la perla de Cádiz. Mi abuela y su madre eran primas hermanas. ¿Entiendes? Y de ahí venimos a todas las ramas. Pues yo me siento orgulloso de, de, de venir de la familia de los Inetos y por lo menos de heredar un poquito del arte de ellos. ¿no? Es una de las familias con más artistas cada ocádias, una de las demás. El patio de, de vecino de que yo nací, eso era una alegría. Mi madre estaba haciendo sus cosas, trabajando, estando limpiando, estando barriendo. Yo y mi hermana, yo era muy, muy pequeña, mi hermana era un poquito más mayor, y de buena primera mi madre tiraba las cobas y decía, Paca, ven pa' acá, mi hermana. Ven para acá, Manuela. ¿Qué pasa mamá? Anda, vamos a hacer un poquito de compás. Toma, anda, cántame. En mi casa, como, como casi en todas las casas del barrio, siempre había o, o un bautizo o un cumpleaños. O siempre se estaba celebrando. Mi padre decía en el millonario. No era porque tenía dinero, era un mote, un apodo que le pusieron allí, allí en el barrio, en la viña, porque... Él siempre manejaba perrita porque se dedicaba a las chatarras, a vender cosas en el, aquí en el baratillo, vendía. Él vendía por las puertas de los cines, vendía las chucherías para los chiquillos, las pipas, los, los caramelos y eso. Y ya después empezó a evolucionar, empezó ya a, a venderla por mayor, por las tiendas. Y Ya él se hizo de su cochecito y tenía su cochecito. Y claro, todo el mundo lo veía y decía: Uy, este tío es millonario, se está haciendo millonario. Y de ahí viene el nombre de millonario, no, no viene ya de, no viene de mucho dinero. <laughs> nosotros fuimos, digamos, la primera tienda, o la única que, que hubo de carnaval. El primero que empezamos a vender cosas de carnaval en las tiendas éramos nosotros, en la calle Compañía, que fue el primer sitio que abrió mi padre allí. Y luego ya empezamos a vender cosas de carnaval, de juguetitos, artículos de broma ya la gente nos conocía más por esas cosas que, que por la chuchería, los caramelos y eso. Esta historia comienza un día de carnaval, que no podía salir porque me tenía que ir a trabajar. Nadie se creía que yo me tenía que ir a trabajar, puesto que llevaba 20 años sin doblar el costado, los riñones y la médula espinal. 32 años seguidos, pille. En 32 años he sacado 39 romanceros. Si yo no hubiera sido de cádiz, ¿tú sabes qué me hubiera dedicado yo? A los puzzles de 45 mil pesos pero que te farten dos. Dice, <laughs> tú me cago los muertos buscando un pinto para que te lo dibuje igual. <laughs> me gusta la playa pero llevo sin pegarme un baño desde que, desde que cumplí 26 años. Porque yo pesco ahí, pescaba. Con el abuelo. Con mi padre que le he pescado. Cada antiguo no me hace gracia a mí. Porque a mí me gusta expansión, libre. Libre, eso de la casa ahí. ¿eh? de y para todos son muertos. Claridad, no. Son de casa. A mí me mandan a la casa de Sagata, por ejemplo, bebí. Y el primer día cojo y me suicido con cuatro kilos de papa leña y dos y dos pilas de... de esto de reciclada de la... de pilas de botón. Fundador del movimiento literario vanguardista más complejo y completo, el postismo, en plena posguerra española. Ori amaba Cádiz, aquí vivió, aquí vio su infancia y lo reflejó mucho en sus palabras que recitó en el pregón de Cádiz en 1983. Acompáñame a descubrir un mundo lírico, onírico, lleno de humor, imaginación, creatividad y amor. Acompáñame a conocer a Carlos el Mundo de Ori. El postismo es una propuesta estética, literaria, literaria, pictóricas que preconiza la libertad, la imaginación, la fantasía, la invención, el romper moldes, el crear una nueva estética. Creo que el postismo fue sobre todo una reacción con una formidable carga estética y por lo tanto una carga ética contra esa realidad eh, ambiental de, de la España. De, de la primera posguerra. ¿Qué tipo de poesía es? Bueno, es una poesía muy desgarrada y existencial, porque un tipo raro que está obsesionado por hacer algo para el mundo, pero algo, en fin, que es como un, un mester de locura. La poesía es un mester de creación y de locura. ¿Quién quiere? Eso? ¿Quién quiere? Bueno, más traspunte. Como anunciábamos al principio del programa, vamos con un libro. Toca la literatura de cerca con un autor de la tierra eh, isleño, pero viviendo en Cádiz hace poco tiempo, mucho tiempo. Ahora no lo va a contar porque lo tenemos aquí precisamente. Vamos a hablar con Paco de Paula, además con un cuarto firmado, un libro, un título. En esta ocasión, que corresponde además con una trama que mucho tiene que ver con. Yo diría que la idiosincrasia de esta ciudad y, sobre todo, de una de las fiestas más grandes, el carnaval. Porque les digo, el título, carnaval de ojos negros. Hay que saber mirar con ojos negros la historia, la trama, a ver de qué va todo. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. He dicho bien, isleño, cañadilla, pero. Sí, sí, soy isleño, lo que pasa es que vivo aquí en Cádiz desde hace ya unos 10 años y, aparte, estudié aquí en la universidad en. Eh... En el instituto, o sea que me considero un gaditano más. Oye, licenciado, no le importa a nadie porque no sé si desgraciadamente no ocupas lo que te toca. Pues sí, desgraciadamente ¿no? sí. Hoy en día, normalmente lo, los universitarios muchas veces no tienen la suerte de poder llegar a aquello que han estudiado para, para ejercer. Bueno, enamorado del café, pero de la literatura especialmente, que yo creo que el café es la mejor compañía, ¿no? A la hora de pensar y meterte en esa intriga, en este caso para poderlo expresar después de alguna manera. ¿Qué tiempo llevas como, como escritor? ¿Ya es el cuarto libro, hemos dicho? Pues publiqué mi primera obra en 2016 y empecé a escribirla en 2015, pues va a ser ya un, una, una tira de años. Mi primer libro fue La maldición de los duros antiguos, que lo publiqué con una editorial de Cartagena uh -huh. y la verdad que estuvo, estuvo muy bien. Eh, la verdad que hoy en día mmm, no estoy demasiado orgulloso de ese, de ese libro, eh, queda un poquito regular decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? A ver. No sé, yo creo que los escritores cuando pasan un poquito el tiempo incluso solo están medio orgullosos del último libro que han escrito, porque ese es el que está más, más, más reciente, claro. Sí, más reciente a su forma de ser actual, ¿no? Y eh, ya yo no soy el mismo Paco de, de hace siete años, claro. ni el que escribió el libro, ni el que... ni el que lo publicó de, luego, ¿no? Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando hace un trabajo eh, dice, no, yo hice uno hace diez años y dice, pues se nota de, de hace diez años a este. Pues yo no sé qué error o qué mal has podido ver tú en esos principios. No, es un poco de, de, de perfeccionismo, ¿no? Y, bueno. de, y de a la hora de, 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 de forjar tu, tu propio estilo, ¿no? Como escritor. De, al final, el estilo se forja leyendo mucho, escribiendo mucho, y con el paso de los años. Acaba cuajando un poquito ya tu estilo y, claro. y que no se parece, o, no, o quien tiene la suerte de encontrar su estilo rápido. Pero normalmente los escritores tardan un poco en, en encontrar su, su propio estilo. Bueno, tener un estilo propio tampoco es de un día para otro. ¿eh? No, por eso, por eso. Se requiere. Oye, hablabas del primero con el título. La maldición de los duros antiguos. Vale, el y no segundo. Sé... ¿Y el segundo? <laughs> el segundo fue El aprendiz de, de Alquimago, que lo que saqué con una editorial eh, de, de la isla, que, que es Edalia. Mm. Y. No tuvo nada que ver con el primero. Era una fantasía, digamos, juvenil, ambientada en el, en el Renacimiento italiano. Qué bien. Y ya el tercero. Ya El que tercero, estamos hablando de el tercero la bajo la piedra de la Crán, que lo publiqué con un editorial de Cádiz, cazadores de ratas, de Carmen Moreno. De Carmen, sí. Que fue una novela negra ya más, más por derecho, no, más cojada. Lo publiqué en 2019. Y de ese también ese sí estoy más orgulloso. Y ahora Carnaval de ojos negros, que vemos impreso ahora mismo en televisión, la portada precisamente que es del libro que queremos conocer un poquito más, lógicamente. Estamos con su autor, El Carrabal, yo creo que ya nos pone el panorama, la base, ¿no? el secreto, exactamente. Ojos negros, ¿por qué negros? ¿Qué hay detrás de todo esto, Paco? Bueno, ojos negros porque, eh, porque al fin y al cabo es una mirada oscura que, que yo hago y un análisis que yo hago con una mirada un poquito, no retorcida, pero sí oscura, como te he dicho, de del mundo del carnaval. ¿no? Uh -huh. eh, este libro nace de, de varias necesidades. Bueno, para mí la literatura eh, es una forma de, de explicarnos la realidad, de explicarnos el mundo. Y había co ciertas cosas de, de, del carnaval que a mí me, me encanta. ¿no? Pues que hay ciertas cosas que no, que no me gustan tanto o que a veces me cuesta un poquito entender. ¿no? Entonces yo eh, con este libro intentaba ahondar un poquito en, en las obsesiones. Uh -huh. Que, que ahogan digamos, a diferentes personajes del mundo del carnaval, ¿no? tanto en un lado como en otro. Eh, porque el fanatismo muchas veces no, no solo parte de, de, del aficionado, ¿no? también hay gente que compone el carnaval, claro. autores componentes, que, eh, que la pasión le, le, les lleva demasiado. ¿no? Entonces, yo lo que intento con el libro es un poquito abordar ese tipo de obsesiones, eh, eh, estirarlas un poquito al extremo ¿no? y, a, y a ver cómo reaccionan diferentes personajes. Eh, ante, ante tamaña eh, obsesión que le, ya, le, le castiga demas, demasiado y a ver cómo reaccionan, ¿no? Oye, a veces es visible eso. Quiero decir, es algo que se, se trabaja, se sufre o se divierte uno por dentro, pero a veces el cambiar esa pasión por el veneno es algo incluso visible, ¿no? Que se ve en cómo actuamos, nos metemos sí, todos. Sí, sí, claro. claro, claro, claro. Al fin y al cabo, mm, somos, ser, somos seres humanos y, y, y las envidias, las, ven, las venganzas, ¿no? Pues muchas veces ocupan. Gran parte de, de, de terreno en nuestra vida y, y el carnaval para muchas personas forma parte también de su vida. Mm -hmm. Oye, todos estos, estamos hablando de eh, componentes de agrupaciones, eh, utilizamos también estas imágenes, lógicamente, que nos ayudan. No es porque salgan ellos, sean ellos, ni mucho menos. No, a... Veneno hay en todos lados, además. Sí, sí efectivamente. <laughs> Algunos señalarán con el dedo, este sí, este no, pero en fin, lo contamos así de esta manera para que ustedes se lo tomen. Eh... No, sí, si además Bien. me permite, el, el veneno en el carnaval, digamos, es, un, eh, eh, es, una, un, un, es un, un sentimiento negativo, digamos, o una reacción negativa al carnaval, pero es mm, oblicua, es decir, que tan, le. Le pasa como seguramente a, a agrupaciones punteras, como a agrupaciones no tan punteras. ¿no? Eh, todas sufren el mismo el mismo veneno. Oye, eh, hablamos de comparsistas, autores, aficionados, directores, todo el mundo, todo el que colabora y pone un poquito de su parte. Pero eh, bueno, tengo entendido, dice eh, Black and Noir... ¿Qué significa esto? Porque le das ese aire. Sí, porque eh, a mí me gusta mucho el género negro, ¿no? el, la novela policíaca o el género negro. Siempre uh -huh. hay mucho debate entre qué es una cosa, dónde está el límite de la policíaca y, y, y de la novela negra, ¿no? pues, entra siempre en conflicto con la novela misma. Yo soy un gran, un gran forofo de, de la novela negra, tanto lector como, como escritor. Y al final y al cabo, después de tantos debates sobre la novela negra, yo al final me quedo con que la novela negra no deja de ser simplemente una mirada, ¿no? un, una mirada... Negra en este caso, una mirada oscura sobre la, la sociedad, ¿no? Eh, y a mí no me interesa, de la novela negra nunca no me interesa de quién ha cometido tal crimen o quién ha cometido tal asesinato, ¿no? Más me interesa qué es lo que le ha llevado al individuo en, este, en los casos y tal a, a cometer cierto crimen o, o a utilizar la violencia en determinados casos, ¿no? Qué es lo que le lleva al individuo a realizar dichas acciones. Y bueno, si nos estacionamos en al filo de la navaja en febrero, que es cuando se celebra nuestro, nuestro carnaval. ¿Eres seguidor? ¿Eres apasionado? ¿Te gusta el carnaval? Efectivamente, me imagino. Mí, el carnaval, yo lo recalco mucho, para mí el carnaval es, fue mi primera música y, y eh, siempre es la última música. Eh, lo recalco mucho porque eh, me da mucho coraje cuando en Cádiz decimos o oh, se escucha lo de otra vez carnaval. ¿Otra vez algo de carnaval? <laughs> Pero claro, es claro. Que, eh, hay que aprovechar... ¿Sabes lo que pasa? Que casi el resto del año estamos hablando también de carnaval, porque, bueno, son distintas las actividades que, que se hacen. Pero donde quieres llegar, esa gente, precisamente, ¿otra vez carnaval? Estoy de carnaval hasta aquí, y sin embargo es una vez, no, o a dos ver, semanas. A ver, pasa? en parte yo entiendo que, es, que, que puede saturar, ¿no? Pero es que, ¿qué hacemos? Si, si es una singularidad propia que tiene Cádiz... Eh, Date cuenta que en el mundo hay muchos carnavales, ¿no? hay muchos carnavales distintos, muy conocidos, pero que tenga una base de, sobre, de crítica social y una base de crítica política y una base de crítica propia, porque también hay mucha crítica entre a, a nosotros mismos, ¿no? normalmente una crítica ascendente, pero también una crítica paralela ¿no? a, a lo que tenemos a, a alrededor, no lo hay en otros sitios del mundo. Y, y no solo eso, sino no es un carnaval ya que llegue... Llegue febrero y, se, y sea una fiesta, ¿no? O sea, una, una celebración. Ya yo creo que el carnaval trasciende, mmm, como tú has dicho, de una forma ya que es todo el año y que, y que, y que se ha infiltrado en, 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 mucha, en muchas capas claro. de, la, de la sociedad y de la cultura propia gaditana, de la misma idiosincrasia. Habría que tener esa mirada entonces, esa mirada más extensa a ver lo, lo, lo importante, lo cultural, literario... Y, y escénico que tiene el concurso, ya que nos centramos en el concurso, aunque veremos imágenes también de, de la callejera, que sí ahí es donde se centra quizás el folclore más directo, el de la calle, no, el cantar en cualquier esquina, el bullicio, el ruido, la gente, la suciedad, que quizás quien se queja va cuando habla de carnaval se queja un poco viendo eso, no. Claro, no, y, y se queja en el sentido de que que Cádiz tiene más cosas, no, y evidentemente es verdad, Cádiz tiene muchas más cosas. Lo que pasa que eh, es una pena no aprovechar esa singularidad que tiene que uh -huh. tiene Cádiz que tenemos con el con el carnaval de Cádiz, ¿no? Que, ¿no? que es una cosa única en el mundo y que no solo habría que potenciarlo incluso más, sino que debería de ser una seña de identidad cuando, cuando se dice Cádiz decir carnaval, ¿no? Y, y el carnaval bien entendido, no el carnaval de fiestas, claro. eh, borracheras y tal, sino el, el carnaval ya como cultura. En Navidad también se emborracha la gente. Claro, ¿no? evidentemente. Y en cualquier fiesta. No solo en carnaval. Estamos deseando de bebernos un refresquito para alegrarnos Gracias. un poco la vida. Paco, aprovechando que estás hablando de eso concretamente, eh, quizás acercar, si lo miramos desde el mundo, el, el punto literario, eh, el más expresivo en ese sentido, acercarlo a los centros educativos, yo no digo como una asignatura más, ni mucho menos, pero creo que puede ser complementario para los más pequeños de la casa, el conocer el carnaval desde ese punto de vista que también se está haciendo, porque se están organizando grupos de niños y niñas para, para cantar, expresarse y moverse, tocar el bombo, la caja y las guitarras. Pero yo creo que en lo literario está más que justificado que los centros educativos pudieran también formar parte de lo que ojalá el día de mañana sea un futuro donde todos lo entendamos. Pues sí, bueno, entramos la verdad que en otro debate, porque tiene mucha razón, podría uh -huh. hacerse, pero es que... Lo que se está haciendo con, con las lecturas en, lo, en los colegios, en el sistema educativo, yo personalmente no lo entiendo porque no veo propio mandarle cierta lectura medio obligatoria, medio mmm, elige entre estas cuatro y las cuatro son del siglo yeah. XIX y tal, y no creo que sea lectura propia para los chavales. ¿no? Yo, yo creo que la lectura te tiene que, que enganchar con, con, con lecturas determinadas para tu edad. Y, y muchas veces le, el sistema educativo se empeña en que los niños y que los chavales lean cosas de, que muchas veces no llegan ni a entender, ¿no? como el claro. cantar del miocido o, o la celestina, cosas que me tocaron leer a mí, que lo que son eh, lecturas que ahuyentan de la lectura, Exacto. de las próximas lecturas. Entonces, ya de por sí eh, se está cometiendo con la, con la lectura, ellos mismos, una especie de, de, de asesinato lector y encima las redes sociales y, y cómo avanzan los tiempos que es el, los tiempos de lo inmediato no que, que, que TikTok triunfa por qué porque son vídeos cortos y son vídeos que, uh -huh. que, que satisfacen ¿no? y, y, y la facilidad de venga otro venga otro son constantes estímulos y, y muy rápido no lo cual eh, hace que, que la lectura que es una es una, es algo más pausado es algo más eh, que te conlleva un, más tiempo más de pausa pues al final siempre se acaba relegando y siempre se acaba no. considerando como aburrido, ¿no? Mm. Entonces, eso es una pena, encima que, que tiene las desventajas de las redes sociales y tal, y de cómo avanzan los tiempos, que lo, los institutos y el sistema educativo pues muchas veces no, no, no ayuden en ese sentido. Bueno, de, ¿podría, de haber de un todo? Podría haber un espacio, digo, Paco, perdona. Eh, se habla mucho de la economía circular, ¿no? Sabemos lo que significa eso. Imagínate la enseñanza circular. No digo que solamente los niños lean cosas de la, su propia ciudad, pero sí acotar un poco más el conocimiento de cosas que están ocurriendo, que han podido ocurrir en la historia de, de Cádiz, por ejemplo, y que están ocurriendo ahora. Y esa base literaria podría servir precisamente para que fuese circular también y nosotros, de niños, seremos más conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y dónde queremos llegar. Efectivamente, sería, sería algo muy bonito porque ya te digo. Tú le preguntas a cualquier joven en Cádiz y va muy adulto y no te saben decir la historia de Cádiz. No, no te saben decir los acontecimientos más importantes o por qué ocurrió tal cosa y tal. Y, y es una pena, hombre, se podría incentivar ese tipo de, de cosas para conocer nuestra ciudad y conocer, como tú has dicho, quiénes somos y, y, y qué, qué hacemos en este en este rincón del sur. Bueno, yo he abierto esa zanja ahora que podemos salir de ella cuando tú quieras. ¿eh? O sea que tampoco era mi no intención quieres. hablar de ello, pero que está bien, además, sí, sí, sí. gente joven como tú poder recalcar eh, bueno lo que se puede llegar a pensar estamos hablando de literatura estamos hablando de un libro estamos hablando de una historia eh, en un marco de género negro hemos dicho donde no hay nombres no hay apellidos no 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 pero que sería eh, yo no sé si alguien que lo lea se pueda dar por aludido pues puede ser no verdad yo no, no lo digo también que te sirva de gancho también ¿eh? sí no no verás, yo no a ver, me he inspirado en diferentes personajes, en diferentes claro. per más que personajes en diferentes personalidades de, de, del mundo del carnaval, ¿no? Yo para, para el libro me, me he visto y he escuchado, yo qué sé, decenas de entrevistas eh, y entonces te, te llaman la atención muchas, muchas personalidades, ¿no? No solo por, por, por Vanidosa, ¿no? Que, que es uno de los... De los de los grandes pecados del carnaval, ¿no? De hecho, en, uno, en es un libro de relatos, no sé si lo, si lo hemos dicho, que se leen eh, independientemente y, Correcto, sí, y en no cada lo... uno de ellos, pues hay un diferente protagonista, ¿no? O hay un aficionado, o hay un autor de carnaval, o hay un comparsista, ¿no? con determinada obsesión dentro de, de, del, del carnaval, ¿no? Y bueno, incluso, en uno de los relatos, incluso meto una especie de, de entrevista eh, televisiva con, con, con un director de carnaval y tal, y se ve. Un poco, digamos, la rencilla que hay por dentro, lo que piensa cada uno de entre presentador, que antiguamente fue, quiso participar en el carnaval y tal, y el, y el, y el director de, de, la, de una agrupación puntera y tal. Y se ve un poco el tira y afloja y tal, lo que piensa realmente cada uno del otro. Pero claro, eso no se ve por pantalla, por pantalla se ve lo bonito claro. y lo que cada uno piensa por dentro. De directores y dioses. Efectivamente, ese es. Ese es, ¿no? Lo tengo aquí delante además. Y el poliamor al 3x4. Sí. Bueno, de directores y dioses habla de eso, un poquito, le quería poner el título un poquito haciendo el juego de, de directores endiosados, ¿no? Y Poliamor poli al 3x4, pues bueno, pues trata de un grupo de chicas que se dan cuenta, vamos, no de no destripo nada, el principio, un grupo de chicas que se dan cuenta que un comparsita pues, está, to está tonteando y ha intentado estar con cuatro a la vez, ¿no? O tres o cuatro a la vez. Y muchas más historias que hay, lógicamente, que no las vamos a desgranar ni mucho menos, pero bueno, se busca un paso doble también. Todo el mundo creo que tiene el paso doble perfecto, exacto, y el que va a ganar en el concurso. Y nuestra agrupación la de este año es la mejor que hemos sacado. Claro, por <laughs> eso, todo. por eso, por eso te digo que incluso de la de las agrupaciones que, que, no, que no tienen un largo recorrido tienen ese, ese venenillo metido en el cuerpo. Y bueno, yo echaba en falta un poco una especie de literatura más con un punto de vista más, no sé si más canalla o, o, o ahondando un poco más en. en en la llaga, ¿no? Porque después este tipo de cosas no nos gusta reconocerla, no nos gusta verla, o los damos por válido, o, o simplemente decimos cuánto veneno, pero no, pero si rasca en verdad hay mucha, muchas personalidades eh, que, se le puede, que se le puede sacar mucho juego, ¿no? Porque eh, ya te digo, la, la singularidad que encima que tenemos en Cádiz no es solo por pues, el carnaval que tenemos, sino lo que, lo que hace con los propios carnavaleros, el carnaval, ¿no? Eh, ten en cuenta que aquí en Cádiz eh, hay muchos carnavaleros punteros autores y componentes, uh -huh. te hablo, de que aquí en Cádiz son súper famosos. Después pasan, a lo mejor, por Sevilla y lo conocen unos cuantos, no vamos a decir que no son conocidos, pero que pasan desapercibidos. Entonces, es un aura de... de, de famoseo, ¿no?, de, de famoseo provinciano o famoseo local que después de fuera no te, no te reconoce nadie y también eso, eh, pues psicológicamente da mucho juego, ¿no?, para, para a la hora de crear personajes y a la hora de tirar un poquito el, el conflicto que tengan interiormente. Hay quien pueda creer que esto pueda dañar la imagen del carnaval, mm, todo lo contrario diría yo, pues es la realidad también y hay que hacerla ver. Bueno, la, la, no sé, eh, esconderlo bajo la alfombra no significa que no pasen. Claro, igual, no que pasa, igual que pasa en otros ámbitos. Igual que pasa en otros ámbitos, claro. no, no sé, a mí, a mí me, me gustaba la idea de, de, de dar un poquito un, un golpe sobre la mesa en ese sentido, ¿no? que no había visto, había, hay literatura de carnaval, no vamos a decir que no hay. Pero no había visto nunca una literatura así que, que cogiera por el carnate la, 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 las obsesiones de lo, de, del mundo del carnaval. ¿no? Porque mm. ya te digo, no, es, no se trata solo de aficionados o de, aficionado, de fanáticos, sino también de propio autores o de propios componentes que, que, que se le va un poquito la No es que se le vaya un poquito la pinza, sino que su personalidad, eh, ya te digo, da mucho juego para. para hombre, yo lo pongo entre las paredes y la pared. no Yo lo pongo en situaciones que normalmente a lo mejor no tienen que vivir, no pero que ya. sí. Esa personalidad le, podría llevarle a ese tipo de, de, de situaciones y yo lo que hago es empujarlo un poquito a, a ver cómo, cómo actuaría ¿no? con esa personalidad. Qué curioso, la verdad. Eh, aquí tengo yo un ejemplar que me lo quedo yo. ¿Ya te lo queda tú? Con ¿Estás cual, dedicado y todo? Voy, voy a, ah, está dedicado, perfecto. Pues voy a aprovecharlo al máximo además. Eh, entonces, está claro que has tenido que atender más. Entrevistas en televisión y grabaciones de radio de los personajes hablando y contando su vida, que incluso escuchar la copla, que finalmente casi nada tiene que ver con esto. No, 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 nada, nada, nada. Más, es, una, es un libro de personajes, de personajes. Entonces yo lo, lo que me he centrado es en la personalidad de, de diferentes tipos de, de personajes. Hombre, no, no me he inspirado en todos los personajes, no me los he inspirado en en, en entrevistas, como te he dicho, pero sí hay entrevistas muy jugosas de, de muchos personajes, que si sí te dicen de, de, oye, mira, que por aquí puede haber juego, ¿eh? Y eso, un escritor, por la verdad, pues ve una beta muy, muy jugosa, que no estaba muy... No, eh, Libros de relatos de por sí, de carnaval, yo solo conozco dos. Eh, uno que publicó hace mucho tiempo Corum, que era una, un, una antología de relatos y tal y de un compañero que también ha publicado una, un, un libro de relatos pero ya te digo de, de, con este enfoque no lo había no lo había leído nunca y yo como lector propio lo, lo, lo echaba en falta no bueno lector que eres y apasionado de contar historias como dijimos al principio carnaval de ojos negros lo tengo yo aquí y lo ven también al lado mía en pantalla un poco eh, podemos decir una recopilación de todo lo que ocurre según la mirada de, del autor que tenemos hoy con nosotros, Paco de Paula, que bueno, ya lo tengo yo aquí, con lo cual estará también en alguna estantería, ¿no? Pues sí, ¿te refieres a, a lectores a poder... o a dónde comprarlo? Sí, a dónde cogerlo y tener uno también. Sí, hombre, está en Amazon. Este es el primer libro que yo publico con Amazon porque eh, los anteriores ya te he comentado que lo había publicado con editoriales, pero como hacía tanto tiempo que no, que no, que no escribía, hacía tanto tiempo que no publicaba, desde 2019 y tal... Eh, pasé por una crisis también eh, de escritor que no sabía muy bien por dónde tirar y tal, y me decidí, fue un golpe sobre la mesa, porque también había muchos editores que me habían comentado que no, que no, que no escribía sobre lo local, que lo local no vendía, que por favor me alejara de lo, del carnaval, y como fue una especie de contradicción del libro entero, digo, podía pues voy a escribir sobre el carnaval y voy a escribir eh, sobre la parte oscura del carnaval y lo voy a publicar eh, independientemente por Amazon para que se pueda conseguir y, hacer, y ser un poquito contestataria a lo que había hecho anteriormente, que era publicar con editorial, ¿no? Una buena hazaña esa de enfrentarte a la editorial, ¿eh? Sí, un poco sí. Bueno, pero pues, se sí, quiere sí, y, y se puede, ¿no? Claro que se puede. Se quiere y se puede y Paco puede ser ejemplo de otros amigos y amigas que están ahí dudándolo, Paco. Que dicen, lo tengo guardado en el cajón, tengo una historia muy bonita, pero... Pff, es muy difícil hablar con las editoriales o de qué manera puedo yo tener un, un libro y poder contar mi historia y sirva tu ejemplo y me gustaría que expresaras ahora mismo a todos los amigos que nos siguen lo fácil o difícil lógicamente que también es. Pues mira eh, que eh, publicar un libro si ya tienes el libro y tal eh, publicar un libro es súper fácil. Eh, no voy a venir yo aquí ahora como un defensor de Amazon pre precisamente, pero sí es verdad que llevo una andadura de que eh, publicar con editorial hoy en día Aparte que es muy difícil, mmm, está sometido a una serie de tiempos, que es eh, mandar el manuscrito a una editorial, que esperar seis meses por lo menos, que te conteste o no te conteste. Eh, si no te contesta, pues tiene que volver a mandar a otra editorial, seguir gastando tiempo, eh, no sé. Y después también las regalías son ridículas, los contratos son leoninos que es lo que se ha hecho toda la vida en, en el mundo literario, pero también estoy estado un poquito cansado. Y la verdad es que yo he encontrado una serie de, una serie de opciones y de ventajas en, en Amazon que dije, ¿por qué no, no? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no hacerlo de otra manera? Eh, lo único que no está en estantería de librería física, bueno, está en las que me lo han pedido a mí directamente, y yo se lo he llevado. Pero por Amazon te llega a cualquier parte del mundo. Eh, no sé, yo creo que una especie de conflicto también que tenía yo dentro con, con la propia. Propio las editoriales no tienen la culpa, pero sí el mundo editorial en general, ¿no? Y Incluso de muchas veces lo, los propios autores, porque hoy en día eh, la media de venta de ejemplares. de... Me estoy metiendo en un terreno pantanoso, pero bueno. bueno. La venta de ejemplares de. Eh, lo más normal es vender como mucho unos mil ejemplares, ¿no? La media, ¿no? Unos mil ejemplares. Y con mil ejemplares mmm, vendidos. Mmm, no se tiene ni para ni para dos meses de regalías uh -huh. entonces hasta qué punto merece la pena publicar con una editorial es verdad que una editorial lo que te da es eh, más prestigio que Amazon porque Amazon lo contrario Amaz Amazon te desprestigia porque al no haber ningún 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 lector eh, o ningún ningún sí o ningún filtro como tiene la editorial eh, en Amazon convive tanto cosas muy buenas como. Claro. Como muy cosa. malas, sí. eh, predomina malo segundo, pues, desgraciadamente, entonces eh, muchas veces todo el mundo pegan, pecan por, 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 justo por pecadores. Bueno. ¿no? Entonces, eh, eso es lo malo que tiene Amazon, que te desprestigia. Pero bueno, ahí está tu libre, está tu literatura y si bueno. tu literatura cree que, que vale, triunfará y si no vale, pues no triunfará. ¿no? Que esto que está contando Paco, en este caso, es porque él ha vivido a años anteriores con libros anteriores y bueno, lo, lo, lo ha sufrido, entre comillas, esto de sufrir. Y por eso lo cuenta así como lo cuenta. Sí, bueno, que, perdona, que hay, sí. hay editoriales maravillosas, claro, editoriales que claro, funcionan claro. mejor y editoriales que funcionan peor. El problema, ya te digo, no es de las editoriales en sí, sino de, de, de cómo está montado el mundo editorial, ¿no? que, que desde Cervantes no ha cambiado. Desde Cervantes murió pobre como un perro, con su 10% de regalía, y desde entonces no ha, no ha cambiado. No ¿no? Entonces, yo entiendo que antiguamente, con, la, con las, posibilidades, las pocas posibilidades que había, el poco conocimiento, los pocos recursos y tal, eh, se tuviera al autor como, como al final el que menos importa de la cadena. Que ha cambiado Pero, mucho Hoy en día ha cambiado mucho las cosas como para que tener, tener que seguir siendo el, el último eslabón de la cadena. ¿no? Bueno, eh, Carnaval de Ojos Negros. Ya saben ustedes dónde poder encontrarlo. Hemos querido tener en cuenta esta, yo diría que fascinante historia, o historias en este caso, porque es más de una, donde tiene que ver entre la pasión de febrero en este caso y bueno, la pasión, 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 que eso se siente aquí, pero que se convierte en veneno y que después uno lo suelta por la boca por donde haga falta. En fin, su autor, como decimos, Paco de Paula, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Y la invitación está tirada nuevamente para hablar de este o de cualquier otro próximo libro. ¿Te parece? Encantado. Bueno, pues con libros terminamos en este caso la cita de la cita semanal de hoy. ¿Qué les parece si hacemos pausa? Pero la programación continúa con otros compañeros y compañeras que tienen más propósitos que contar y compartir con ustedes. Desde aquí nos vamos. Venga. Hasta la próxima semana. Adiós.